Argentina y llegó el momento del Blen con Marisol de la Fuente. Hola Marisol, bienvenida nuevamente a esta barra icónica que tenemos acá todos los viernes. Así es, y hoy vamos a estar probando todos blends, porque siempre probamos varietales, blend, vamos mezclando, pero esta semana decidí que íbamos a hacer una degustación. ¿Qué es un blend? Claro, de eso, de blends, de explicarlos, de entender cómo se arman, cómo se crean. Los blends son mezclas de vinos terminados. Ajá. Uno a veces piensa que mezclan las uvas, eso se llama cofermentación. Es una posibilidad, pero no es lo que habitualmente se hace porque es muy difícil. Lo que hace el enólogo es hacer todos los vinos por separado y después decidir cómo los va a mezclar. Se pone a jugar entre las mezclas y decide que va a haber un 50% de Malbec y el otro 50% va a ser Cabernet y Merlot o Cabernet Franc y Pivardot. Sí. Y de esa manera lo que hace es básicamente una receta. Bien. Tiene un sabor base, en general se elige una variedad que tiene ese sabor base y luego las otras variedades, los otros vinos, lo que hacen es complementarlo con aromas, con sabores. Por eso es muy habitual que un blend sea un vino muy equilibrado. ¿Por qué? Porque está diseñado por el enólogo en realidad. Ah, claro. Él piensa en esas combinaciones, cómo lograr un vino que tenga una buena estructura, que sea delicado, que sea elegante. Obviamente hay también distintos estilos, hay de distintas regiones. Por eso lo que hice fue traer como distintas combinaciones. De hecho, tenemos varios vinos que la base, el corazón es Malbec, pero están combinados con otras variedades. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona esa combinación de variedades en estos cortes. Cuando vemos en la etiqueta que dice blend, corte o assemblage, son tres sinónimos. ¿No? Significan lo mismo. Están diciendo que hay varios vinos dentro de esa botella que se unieron para lograr este vino que es único y diferente. Bien. Es la otra característica del blend. Cuando uno trabaja con un varietal, dice, es un varietal de los Chacalles, de Mendoza, entonces espera un estilo determinado por la variedad. Cuando vos pensás en un blend, no sabés con qué te vas a encontrar en realidad. Porque es esta mezcla de condiciones y características diferenciadas de distintos estilos de vinos. Así que nos vamos a ir ahí a Sierra de la Ventana, que estábamos hablando de las trufas. De las trufas, tal cual. Bueno, Sierra de la Ventana con Ventania, este vino de bodega Saldungaray, que es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Tres. Tiene tres en este caso. Bien. En general, lo que va a pasar, como decía, es que hay una variedad que es la que manda, que es la que hay más porcentaje, y las otras complementan. Pero vamos a ver cómo sentimos este Ventania, que como decía, es de Sierra de la Ventana, un lugar donde está viendo cada vez también más producción de vides, así como veíamos más temprano la producción de trufas, con la idea de presentar un lugar que es muy distinto en términos de terroir y en términos de condiciones, con variedades que se puedan desarrollar bien en estos lugares, ¿sí? Ventania, obviamente, viene por Sierra de la Ventana. Sí. ¿Y cómo lo sentiste, la combinación? Una cosa como de tabaco, puede ser. Sí, puede ser. En este caso estamos hablando de 12 hectáreas cultivadas. Es un proyecto muy pequeño, pero pensemos que el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc nos van a dar esa nota más vegetal, más salvaje, incluso más terrosa, exacto. Y ahí el Merlot entra con... Exacto, ahí el Merlot entra con esa nota más de la fruta que también está presente. Qué rico. Sí, pero que nos termina de original, dar ese equilibrio. Muy original. Muy original. No, no lo sé. Ahí estamos, sí, totalmente. Ahí estamos viendo algunas imágenes. El lugar es muy bello también para... Se puede ir a visitar Bodega Saldungaray. Como decía, en Sierra de la Ventana. Muy lindo, en provincia de Buenos Aires. Ellos tuvieron su primera cosecha en 2008, ¿sí? Facundo, Manuela y Joaquín son una familia que lleva adelante este proyecto. De hecho, Manuela, que se llama Manuela Parra, digo, si hay destino, ¿no? Realmente. Manuela Parra se llama. Bueno, Manuela es parte de la agrupación de la Cámara de Bodegas de la provincia de Buenos Aires. Y pidió un crédito uva. Podría ser. Le podemos preguntar. Pero Manuela, por ejemplo, es parte de la Cámara que agrupa las bodegas de la provincia de Buenos Aires. Mira. ¿Por qué? Porque, como siempre cuento, la provincia de Buenos Aires, igual que la provincia de Entre Ríos y de Córdoba, inicialmente, cuando la vid llega a la Argentina, fueron las provincias que se desarrollaron más con el cultivo de la vid. Fue en 1930 recién cuando se prohíbe el cultivo de la vid en estas zonas y se mueve a lo que se llama la región de Cuyo. Por eso hoy sabemos que Mendoza, San Juan y demás
son nuestras grandes provincias productoras, pero hubo una época donde Buenos Aires, Entre Ríos o Córdoba eran los principales productores. ¿Mm? Bueno, volviendo a esa historia, aparecen estos productores en provincia de Buenos Aires, como en este caso Bodega Saldungaray, que decíamos está cerquita de Sierra de la Ventana en la provincia de Buenos Aires. Excelente. ¿Te gustó? Bien equilibrado, ¿viste? Muy rico, me como gustó. Que vamos a muy notar en todos eso. Como ¿así, es originalidad? Originalidad, bien. Elegancia. Pero bueno, vos me vas a ir contando, porque sí, de Sierra de la Ventana... ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a ir a La Rioja. A La Rioja, mirá. Y vamos a probar la Puerta Alta Malbec Bonarda, del Valle de Famatina. Como sabemos, acá está en juego la altura, está en juego una condición climática bastante particular, que es la de la provincia de La Rioja. Y en este caso estamos hablando de Bodega Valle de la Puerta, como siempre cuento, tienen sus imágenes, elementos que tienen que ver con la cultura originaria de esta provincia, tiene que ver con... Otro color, ¿eh? Otro color, bien. Por supuesto. Estamos hablando de otras variedades también. Acá estamos hablando de que tenemos un blend de Malbec y Bonarda, donde el Malbec nos va a sumar la fruta y la Bonarda nos va a sumar color, nos va a sumar... un poco como de la parte más de fruta roja. En este blend el 50% fuerte, pasa por barrica. Sí. Acordémonos que la altura nos va a dar mucha más intensidad de aroma, intenso, de sabor, de color. Me gusta los vinos intensos. Sí, a mí también. Y me parece que, por ejemplo, cuando pensamos en un plato más intenso también, o más grasoso ahora con el frío, un guisito de lentejas. Total. Un locrito ahí cuando fue ahora la fecha patria. Claro. Algún plato así como más cremoso. Unas empanaditas. Sí, las empanadas. Carne, que esas que son jugosas. Bueno, se me ocurre que este es el perfil que, bueno, que iría muy bien. Con este vino. Exactamente. Y bueno, el Puma, que está en la etiqueta, obviamente tiene que ver con esta cultura originaria y representa la sabiduría, representa la fuerza, y por eso también ellos lo han elegido como una de las imágenes de la bodega. Bodega en la cual hay grandes olivos. La Rioja es un lugar muy importante en la Argentina, también en la producción de aceite de oliva, también por condiciones climáticas que hacen muy propicia, muy propicio el desarrollo y el cultivo, no solo de la vid, sino también del olivo, que son medio parientes esas plantas también. No necesitan mucha materia orgánica en los suelos, son más resistentes a temperaturas más extremas. Así que, bueno, en el caso de esta bodega de Valle de la Puerta, ellos hacen las dos cosas. Muy bien. Y olivos. ¿Vamos para el sur ahora? No, no, nos vamos a ir a Mendoza. Se llama Sur de los Andes, pero no está en Mendoza, porque ahí tenemos, estamos muy cerquita de la cordillera. Y acá es Malbec, pero con Cabernet Sauvignon. Miti miti. Sí, exactamente. De hecho, es miti-miti, porque dice 50-50. Lo voy a girar para que se vea. A veces te lo indica, no siempre te lo dice la etiqueta, pero está bueno porque en este caso deberíamos encontrar algo muy balanceado. Claro. Y de hecho dice premium blend, obviamente, pues estamos hablando de uvas de mucha calidad que tienen alrededor de entre 9 y 12 meses de añejamiento en barrica de roble francés. Me llama la atención este, porque los dos cepas me gustan. Y son bien distintas esas dos variedades. Claro. Ahora, hay que ver cómo se logró el equilibrio entre estas dos variedades. Una bodega que el 90% de su producción lo exporta, ¿sí? Es una bodega de exportación en este caso. Y hay una búsqueda en esta línea, en la línea premium, obviamente hay variedades. Si te encontrás con este Malbec o con este Cabernet. Sí. Pero fíjate que en el Aunión aparece ese... Aparece más el Malbec en este caso, para mí. Sí, claro, puede ser. A ver. Sí, está mucho más la nota de la ciruela, de la fruta del Malbec. Acá venimos pegando, Marisol, ¿o no? Bueno, de a esta tanto altura. Tiempo que venimos, hace tres años que venimos haciendo. Tres años que hacemos esto. Claro. Y siempre nos sorprendemos con lo que estamos haciendo. Sí, ¿qué es lo interesante de las bebidas y de la gastronomía en general? ¿No? Uno siempre puede aprender como aprendíamos hoy de las trufas. Bueno, hoy estamos aprendiendo de blends. Y fíjate que frente a una combinación que tiene Malbec de base, el anterior tenía Malbec y Bonarda. Este tiene Malbec y Cabernet. Son vinos distintos. Sí, sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí está el saber hacer del enólogo que logra ese equilibrio en la combinación. Y ahora también vamos a probar un Malbec. Pero en este caso, Pinot Noir. Con Pinot Noir. Qué bueno. Entonces, vamos a tener esa estructura y esa fruta del Malbec y deberíamos tener la frescura y esa nota incluso... Fabre, Fabre Montmayu. Mi tío abuelo y padrino se llamaba así de apellido. ¿Sí? ¿De origen francés?
Y vasco francés, sí. Claro, bueno. Uh-huh. Hervé Fabré es, uh-huh, vive, lo tenemos por allí alguna foto, es el dueño de esta bodega, uh-huh, sí, que nació en 1990. Y él es de origen francesa y lo tenemos, se enamoró de la Argentina, vino para la Argentina y dijo, este es el lugar en el mundo donde quiero producir vinos. Rico. Y desde 1990, junto a su esposa, produce, Dayan, produce vinos aquí en la Argentina, en su bodega, que es Fabré Montmayou. Uh-huh. Y en este caso, la combinación que estamos viendo es este Malbec con Pinot Noir, con uvas del Valle de Uco, donde vamos a ver. Fíjate que está, la nota del Malbec está presente. Sí. Pero hay una frescura. La frescura que tiene el Pinot. Exactamente. Y que tiene el mismo porcentaje, 50 y 50. Muy propio. También. No, aquí debe haber un poquito más de Malbec seguramente. Ajá. De hecho, al ponerlo primero, seguramente me está indicando que la variedad que manda es la que está anunciada primero. Claro. Ahora, fíjate que lo que le está aportando en este corte el Pinot Noir es la frescura. Acordémonos, uh-huh, que el Pinot Noir tiene piel finita, así que color, tanino, no es por ahí el aporte, pero en un lugar con altura, como es este caso, desarrolla buena acidez, sobre todo el Pinot Noir, que está muy amigado con un clima más fresco y de altura, y me agrega esa acidez en este vino, haciendo un Malbec mucho más refrescante. Bien. Porque es un Malbec que tiene evolución, que tiene paso por barrica, pero fíjate que es con volumen, pero con mucha frescura. Sí, 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 tal cual. De vuelta, la búsqueda de que la combinación nos permita tener un vino como mucho más equilibrado. Sí, muy rico. Bueno, y estuvimos en Sierra de la Ventana, estuvimos en La Rioja, acá recién pasamos por Mendoza, nos vamos a Córdoba. A Córdoba, mira vos. Y en este caso se trata de Piensa Wines Reserva. Uh-huh. Y este es un Malbec, 80% Malbec. Upa. 20% Petit Verdot. Ah, mirá. El Valle de Calamuchita de Bodega Piensa, el enólogo Alejandro María López, que además es biólogo. Sí. Lo cual es muy interesante porque combinó sus dos saberes. Él produce vinos en Francia que exporta a la Argentina. Uh-huh. Y encontró en Córdoba un perfil de vino muy particular que él dice que le permite hacer vinos como se pueden hacer en Burdeos. Ah, mira. ¿Sí? Entonces encontró ahí. Argentino, él es argentino, es biólogo, es un biólogo argentino. Se fue a Francia, allá trabaja como enólogo y hace producción vitivinícola de vinos franceses y además tiene su proyecto Piensa. ¿El Petit Verdot cómo es? El Petit Verdot suele ser muy intenso. Ajá. Así que vamos a ver. ¿Más que el Cabernet? Más que el Cabernet. Ah, por eso el 80 de Malbec. Quizás. Exacto. Ah. El Malbec me está dando esa nota de base que conocemos, amigable, y el Petit le está agregando un poquito de nervio, como decimos, como de intensidad, de fuerza. ¿Por qué? Si ustedes compran o beben un 100% Petit Verdot, se van a dar cuenta que están frente intenso. A un vino bien, bien intenso. Pero y sabroso. Esto, además, tiene 18 meses de barrica. Ajá, mirá. Muy bueno. Y viene de Calamuchita, chicos. Sí, del Valle de Calamuchita, hermoso lugar. Valle de Calamuchita. Hermoso lugar. De vuelta, para pensar que muchas veces el saber hacer del enólogo, el saber cuándo utilizar la uva, cómo hacer el proceso, cómo hacer el corte, termina siendo la magia, ¿no? Sí. Porque fíjate que uno diría, bueno, según este enólogo, esta zona de Córdoba se parece a Burdeos en Francia, ¿no? Mirá. Pero bueno, en su mente y en su conocer la tierra y el clima y demás, y como biólogo, encontró que ahí podía ser un vino de estas características. Mirá qué bien. En excelente. Córdoba. Uh-huh. Y para cerrar, fíjate que todos estos vinos son líneas medias altas. Sí. Pero vamos a cerrar con un muy alta gama. Este me encanta, esta marca. Se llama Falla nunca el Salentein. Es el Salentein Numia, la gran bodega del Valle de Uco. Tremendo. En este caso es un gran corte. Y te lo voy a leer porque imposible que me sepa esto de memoria. A ver. 72% de Malbec, 9% de Cabernet Sauvignon, 7% de Cabernet Franc, 7% de Verdot y 5%, perdón, 7% de Merlot y 5% de Petit Verdot. Qué bueno. Todos viñedos de entre 1.000 y 1.300 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? De hecho, Numia, lo estuve investigando un poquito, hace referencia a los dioses, al ingenio poético, a la creatividad, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tal
Ya se siente el aroma. Este vino del Valle de Uco, que obviamente para quienes no conocen Bodega Salentein, es la bodega histórica, tiene una cava con más de 500 barricas, de 5.000 barricas, donde se hacen grandes conciertos de música clásica, cuando se hacen los caminos del vino con la música clásica. Es muy bella arquitectónicamente, es una bodega que obviamente es de capitales holandeses y que además es dueña de Piros en San Juan y que hace grandes vinos de un estilo que es uno de esos estilos que gustan mucho en el mundo, que mezcla lo clásico con cierta modernidad. Ajá. Mirá lo que es la sala de degustación que estábamos viendo ahí. Así que sí, a veces me preguntan, ¿qué visito? Bueno, si tenés la suerte de estar unos días en Valle de Uco, no dejes de pasar por Salentein, que no solo los vinos son una maravilla, sino que la infraestructura es realmente muy bella de conocer. Y acá tenemos un blend en su máxima expresión. Les dije todas las variedades que están. Bien. De todas hay porcentajes muy específicos. Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot. Cada una... A ver. Aportando su granito de arena. Acordémonos que las variedades, cada una tiene sus aromas, sus sabores, sus colores, su carga tánica, su expresión. Entonces, la magia del enólogo, casi como un alquimista, diciendo, bueno, 7% de esto, 5% de lo otro, para construir algo que sea único. Lo que tienen los blends es que es difícil que vayas a encontrar otro vino que sea igual. No, tremendo. ¿Por qué? Y porque el enólogo hizo esa combinación que es única a su estilo, su diseño, puso su inteligencia y su conocimiento para hacer un vino que sea único. Bueno, en los blends nos va a pasar eso. Por eso es raro que un blend no nos guste si nos gusta el vino. Porque en general están pensados y armados para que sean, como dije al inicio de la columna, equilibrados, elegantes, redondos, donde cada elemento que forma parte del blend nos permite un equilibrio que haga que sea un vino que guste a todos los paladares. Y fíjate que fuimos por Sierra de la Ventana, La Rioja, pasamos por Mendoza, nos fuimos un poquito a Córdoba, terminamos en el Valle de Uco y todos son vinos excelentes. Bueno, Salentein es... Bueno, por eso. Ahí, obviamente, como en todos los tipos de vinos, tenemos vinos más jóvenes y tenemos vinos más evolucionados. Por supuesto, este que estamos probando en último lugar es el vino más complejo de todos los blends que probamos y también el de gama más alta. Pero ojo que todos los otros todos me gustaron y son mucho. Excelentes. Sí, muy bien. Sol Sommelier, así como es. Siempre, ¿eh? @solsommelier. Y si no, www.solsommelier.com.ar es la página donde pueden encontrar y despejar todas las dudas de todo lo que tiene que ver con los vinos, con los tragos, con las todo. Las bebidas, sidra, los destilados, todo, sidra, todo. Una genia. Así que bueno, nos vamos a un pequeño corte y ya venimos acá en Desperezate.